Ya está saliendo, güey. Me da miedo, me da miedo. Ahora baja las aletas. ¿Qué tal que explota algo? No mames. Ok, recen, güey, para que no se rompa algo ahí. Ay, no mames, qué anticlimático. Chingo a mi madre, güey. Hubiera explotado algo, hubiera estado más cagado, mínimo para un puto clip. Primero que nada, para los que no saben, hace unas semanas Pistillo y otros de mis moderadores hicieron una lista de deseos en Amazon con regalos que ellos eligieron. La verdad no tengo idea de qué sean, pero prácticamente todos ustedes son los que compraron estos regalos. Todos los regalos son de parte de los cerdos, o sea, ustedes. Dildos a huevo, güey. Ok, el primer regalo que voy a abrir es uno que me llegó hace ya como 2, 3 semanas y que creí que era de alguien más. Entonces abrí la caja y cuando vi que era un regalo de la lista, o bueno, que vi que era que tenía una carta de una persona, pues dije, güey, hasta mi cumpleaños. Déjenme agarrar la primera, que es la que ya está medio abierta, ¿ok? Esperen. Esta es la primera, men. Primero esto, que no importa. Mantén la sorpresa. Que chingue su madre la cumpleañera. Mira, es de Noé. Feliz cum Viking de Noé y su apellido. Feliz cum Viking. Les valió verga, ¿eh? Yo creo que todos van a decir algo así, güey. No mames. El primer regalito, chat. Aquí también dice Feliz cum Viking. No está pesado. Va a ser un cerdo, yo creo, güey. Tan tan. ¡Güey! ¡Sí es un cerdo! Pero este tiene otro. ¡Oh, tiene otro outfit! Tiene otro ovni. ¡Güey! ¡Ya tiene primo! ¡Miren! ¡Está bien chido! ¡Ah, es como un disfraz de 9038 dinosaurio! ¿Cómo se va a llamar? No, es que este es como el de atrás. Miren, miren. Ya son dos, güey. ¡Qué bonito! Tenemos que ponerle nombre. Este es. No, este se llama Chicharrón. ¿Este cómo se llama, güey? Hay que pensar en un nombre. Igual yo creo que va a haber más cerdos. ¿Carnitas? No, porque el que está ahí atrás ya se llama Carnitas. Y este se llama Lechón. ¿Chorizo? Se puede llamar chorizo. Podría ser chorizo, güey. ¡Ay, qué bonitos! Este me llegó hoy. ¡Ay, sí es un regalo! ¿Qué es? ¡No mames! ¿Es un gorro de cerditos? ¡Eh! ¡No mamen! ¡Güey! ¡No! ¡Está bien cool! Güey, aparte, ¿saben? Es muy cagado porque yo quería otro gorrito después del día que me compré en CDMX el otro. Siguiente regalo, güey. Ah, bueno, les voy a enseñar lo que yo me autorregalé, ¿ok? ¿Quieren saber lo que yo me autorregalé? Me llegó hoy. Como la teta que soy, me autorregalé un Kindle para leer libros. ¡Oh, yeah! Ok. Esta la medio abrí y está bien porque no voy a doxearme. Y miren la caja, es del Señor de los Anillos. ¡Güey! Es otro cerdo, pero tiene otro outfit. Este está como disfrazado de algo. Es como un cerdo maid, ¿o qué? ¿Tiene un babero? A ver, esperen, no sé qué es. Tenemos que pensar en muchos nombres, güey. ¡Miren! ¡Es más chiquito! ¡Oh! Se parece a mí, güey. Es como un cerdito maid. No, no sé. Es que como tiene esta cosita, por eso pensé que era de maid. Sí, es de maid. No, es como un cerdo maid. Está bien cute. Pobrecito. Ok, vamos a abrirlo sin doxearme. Ahora sí viene lo bueno. Este está más grande. Hay unos grandes, ¿eh? Entre más cerdos, mejor. ¡Güey! Este no tiene nada. ¡Ay, no! No dice de quién es. A ver. ¡Güey! Está en pijama y tiene un biberón. Y tiene un gorrito para dormir. Este sí se va a quedar en la cama conmigo. ¡Mírenlo! Parece un nepe. ¿Por qué eres tan enfermo? Sí parece, güey. Es un biberón, ¿ok? Parece otra cosa. Tenían que ser así, los desgraciados. ¡A la verga! ¡Es otro cerdo! Dime que sí trae de quién es. ¡Güey! ¡Vean el disfraz de este! ¡Ah, mira! Creo que sí hay. ¡Güey! ¡Melus! ¡Es que es un cerdito disfrazado de abeja, chat! ¡Güey! Sí se va a llamar Pistillo como la abeja de desafío. ¡Voy a llorar! ¡Bro! ¡Está bien bonito! Y aparte se le pone el gorrito también, creo, ¿eh? Sí, güey. No mames. ¡Miren! Está hermoso. Sí se. ¡Ah! Pistillo. Sí, es como un pistillo. ¡Güey! ¿Eres tú, Pistillo? Tiene alitas, güey. Está bien chido. Güey, no sé si todos van a ser cerdos. No, creo que va a haber más cosas, ¿no? O me voy a llenar de cerdos, literal. Bueno, no, estuvo el gorrito. Yo creo que van a ser puras cosas con temática de cerdo, pero tal vez otras cosas. Ok, veamos. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es un vasito! ¡No mames! ¡Güey! ¡Tiene el cerdito, güey! ¡Y las nalguitas! ¡Tiene las nalguitas atrás! Oigan, pero me dio otro aparte de ese. No, ¡No no mames! mames. Mira, me dio unicel, Sí, ladro. Güey, ¿cómo encontraron tantas cosas con temática de puercos, güey? Esta sí es una taza, ¿se acuerdan que acaba de decir? Esta taza tiene dueño. Búsquese la suya. Güey, es perfecta para mí. O sea, 100% es algo que ustedes podrían verme usar. 100% es mi taza, güey. Cuando venga alguien a mi depa, güey, y vean esta taza, no sé qué van a pensar, pero es mi nueva taza favorita. Sin ironía, güey. Aquí me va a servir el vinito también. Ok, podemos abrir otro, güey. Ok, voy a abrir este que está. Este está más, menos pesadito.
A ver si este dice de quién es. Ah, sí dice, a huevo. Ah, esta no es la que dice, era broma, güey. No dice. ¿Quién me dio este? ¡Es un cerdo de Minecraft! ¡No mames! ¡Güey! ¡Es el cerdo de Minecraft! Güey, ¿cómo le ponemos Oigan, ahí este traigan a Félix. Güey, está hermoso. Félix Cum. Güey, me dio mucha risa que neta todos ponían Félix Cum, güey. Les valió verga, todos decían Félix Cum. Esto es una... ¿Es una cartera o qué? También es de cerdo, por si no se lo esperaban. 11-11, pidan un deseo. Ya saben cómo le hacemos aquí, chat. Cuando es 11-11 pueden pedir un deseo egoísta y un deseo no egoísta. ¡Güey, sí! Es como... ¡Ay, miren! Para ir a comprar los esquites al centro, men, con esto. ¡Miren! ¡Qué cute! Paso X, ¡gracias, Basoja! Está bien bonito. Muchas gracias, bro. Lo aprecio mucho. Ok, vaya. Vamos por el siguiente regalo, güey. Porque Pistillo dijo que había uno muy vergas y que todavía no lo abría. Quedan bien poquitos, entonces ya tiene que estar cerca. Ah, no, quedan... Ok, no, no quedan tantos, son como cuatro. Ok, veamos qué es este regalo. No se vaya a cortar. Ayer me corté con el cuchillo cortando la pizza. Y vean mi dedo. Si es que se llega a enfocar, ahí está la cortada. O sea, ya no sale sangre ni nada. Este sí está envuelto, güey. Y sí dice de quién es. ¿Por qué no puedo abrir esto, güey? Se los prometo que no es que esté peda, es que está mal hecho. Se los juro, güey. No es porque esté borracha, es que lo hicieron mal. Esta madre siempre tiene como otra cosita para... Mira, este es de Elizabeth. Elizabeth regala subs aquí, güey. Elizabeth es como mi sugar mommy. Dice, ella no dijo... Dijo feliz cum. Dijo, feliz cumpleaños, Vicky. Te deseo lo mejor, TKM. Espero verte usarlo en stream. Ah, su madre, pues, ¿qué es? Espero verte usarlo en stream. Veamos, veamos qué es, güey. ¿Qué es esto, men? ¿Qué es esto? No tengo idea de qué es. Va a ser como un... Es como otro vaso, pero más... ¡Oh! ¡Güey! ¡Miren! ¡Güey! ¡Está bien chido! No me vean a mí, vean al vaso. ¡Mírenlo! ¡Está bien bonito! Es un, como un termito, sí, es como un termo, güey. Pero hasta trae popote para... No popote, pendeja, güey, estoy peda, güey. No, trae la madre para limpiarlo, para limpiar. Voy a abrir este regalo para ver primero... Güey, esto ni siquiera es como de Amazon. ¿Qué tal que aquí hay una bomba, güey? Esto se ve sospechoso porque creo que no... O tal vez sí es. Ah, no, sí, sí es. Puro pedo, güey. Ok, este dice... ¡Ah, este es el otro de Elizabeth! No mames, a ver qué es. Verga, güey. Este es de Elizabeth, parte 2. ¡No mames! ¿Qué es esto, güey? Se ve bien kawaii también. ¿Cómo lo abro sin verme muy brusca? Ahí está. Casi lo rompía, güey. ¡No! ¡No mames! Es una ¡Güey! Cientos. Espero y los disfrutes, te los mando con mucho cariño. No mames, eres mi sugar. Güey, ¿cómo le hago para enseñarles? No, güey, está aguadita. Es aguadita. Ok, miren, tiene una colita de cerdo. No la van a ver hasta que prenda probablemente. Miren, la conectas en el culo. Sí, apago la luz, apago la luz. A ver, vamos a apagar la luz, güey, para que puedan ver este pedo, güey. No veo. Me atoré, güey, atoré la madre. ¡Ah! Miren, güey, sí, no mames. Sí prende, pero ¿dónde dejé el control, güey? Ya me... lo perdí. Aquí está. Tal vez le faltan pilas, güey. Ah, no, está, miren, miren. Ah, ¿cómo le cambio el color? ¿Aquí? ¿Col? ¿Col es de color? No. ¿Aquí? ¿Aquí? No sé cómo cambiar el color, men. Está bien cool, güey. Ah, es que lo mejor es esto, miren. Es aguada. O sea, está... es aguadita, vean. Faltan... creo que dos regalos, güey. X100, Rivers Chola. Gracias. No sé qué decir a eso, la verdad. Güey, ¿qué es? ¿Es un llavero de cerdo disfrazado? A ver, a ver, a ver, a ver. No lo puedo abrir más, güey. ¡Miren! ¡Aranza! ¡Gracias por el raid! Gracias por los regalos. Soy alérgica a un pastelito de ahí, pero al otro no. Entonces, gracias. Y por el alcohol, güey, me lo estoy chingando. Gracias. Está bien bonito, men. ¡Miren! ¡Miren! Y ahora... el último. No mames, este es otro cerdo, creo, ¿eh? No. Oh, shit. Creo que ya sé. Pero no dice de quién es. Mío, mío. Sí, seguramente sí, amigos. No mames. Es como demasiada envoltura, güey. Creo que sí va a ser enorme esto. Ahí va, güey. Ahí va. Van a ser. Ya van a ser. ¿Qué pedo con este cerdo, güey? Está igual que lo... No. ¡Miren! ¡Miren! Está gordito y arrugadito. José, ese es el mío. ¿Es tuyo? Siento real, no fake. Gracias, José. Es la novia del güey de aquí, sí. ¡Son novios! ¡Viva los novios! Ya ven, ellos sí encontraron novia, no como ustedes. Ah, ¿verdad? Ah. Lo voy a usar de almohada, sí. Voy a dormir. A ver, beso, que coja, güey. Pero ahí arriba. Ahí está, güey. No era necesario.
Todo está de huevos, todos los peluches, el gorrito está épico, los vasitos, la taza, el termo, güey, el llavero, todo está de huevos. O sea, todo es algo que de verdad sí voy a usar. Entonces, gracias, amigos. Gracias por tomarse el tiempo de darme su dinero, básicamente. Muchas gracias. Salud. Los amo. Wake up in the morning and the first thing I see is a text. She say,